lo que podemos ver acá definitivamente es el resultado de un gran esfuerzo del gobierno nacional y pues los números son contundentes. De tener un aeropuerto de 4.000 metros cuadrados de facilidad para el turismo que llega acá a esta región, vamos a tener un aeropuerto de 46.000 metros cuadrados. La infraestructura que estamos desarrollando acá en Leticia va a ser el aeropuerto del trapecio amazónico, tiene una vocación internacional y estamos seguros va a ser una infraestructura que va a traer vuelos no solo desde Colombia, sino vuelos internacionales. Vamos a tener una oportunidad para que Colombia se dé a conocer en la parte amazónica con el mejor aeropuerto de los tres países. Para cualquier compañía y para cualquier ingeniero es un reto. Es un proyecto con unos altos estándares de calidad, con altas especificaciones. Todo lo que es la estructura metálica, ver una edificación de estas dimensiones en una ciudad como Leticia, que claramente constituye, yo creo, que el proyecto más grande que ha tenido la ciudad en su historia. Que la ciudad debe sentirse orgullosa porque este proyecto ha sido construido con mano de obra en su mayor porcentaje local.